No nos olvidemos que este campeonato, si bien perdimos algunos partidos acá mientras yo dirigí, lo difícil fue poder recuperar los puntos que perdimos de entrada. O sea, claro. Nosotros creo que de 15 puntos sacamos 2. Fue muy difícil, era imposible casi llegar. Pero yo lo que voy de acá, se armó un equipo de un día para otro, fueron las elecciones, sí. Un montón de cosas de por medio. Pero hoy nosotros estamos corremos con una ventaja de tener un plantel de que ha mejorado, uh-huh. Entiende lo que es la categoría, porque es una categoría que es durísima. Y bueno, estaba hablando de la categoría. El pensamiento de Palma para el próximo campeonato nacional B, ¿es dotar al equipo de gente de la categoría? Yo creo que para nosotros, analizando un poco de la forma en que se juegan todos estos partidos, sí. Sí, porque acá tenés que tener... cada partido es una guerra. Entonces tenés que tener los tipos que tengan experiencia, los que conozcan los árbitros. O sea, con el árbitro siempre hay que charlar y todo lo demás, pero siempre cuando tenés la experiencia ya sabes cómo encarar la cosa, ¿no? Yo quiero apuntar a algo que acá nunca se hizo. Por ejemplo, los chicos de las inferiores. Hay un montón de chicos que están por todos lados. Sí. Entonces, hoy un chico de las inferiores que tiene 18, 19 años, le haces un contrato, lo tenés vos, acá en el club. Entonces, Central Hacienda, el año que viene, vos ya tenés ahí jugadores, claro, para no tener que salir otra vez a buscarme. Y tenés como base la Copa Argentina para probarlos también. Exacto. Ahora, exacto. Ese es un entonces, buen torneo. Yo creo que... Yo quiero apuntar a eso. Algunos repatriar a algunos chicos que están afuera. ¿Por ejemplo? Ver algunos... Por ejemplo, me gusta el chico Lazo, que está en Central Córdoba. Ajá. El hermano de Lucas. El hermano de Lucas. Uh-huh. Hay un número 9 en argentino de Rosario también que me gustaría. Lo que pasa es que uno tiene que ir armando todo eso, ¿me entendés? O sea, nosotros nos quedan 2 semanas, nos quedan 2 partidos. Yo quiero pensar en el partido el lunes. Aldo Civi. Y después, bueno, vamos a ir avanzando con los dirigentes a ver cómo encaminamos esto.